Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Camino, el podcast. Una iniciativa de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de esta Universidad Católica Santo Domingo. Yanile Tejada, directora de comunicaciones corporativas de esta entidad y egresada de esta Mi Alma Mater. Hola a todos, aquí estamos en un nuevo episodio de este podcast tan esperado por la comunidad universitaria. Mi nombre es Raymond González, estudiante de la carrera de publicidad, y para mí es un privilegio estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, y yo soy Génesis García, estudiante de comunicación social, y igual que tú, para mí es un privilegio de estar hoy en Haciendo Camino, el podcast, hoy con una invitada de lujo, chicos. Y en efecto es así. Hoy nos acompaña Lisette Selman, un nombre, señores, que cuando nos viene a la mente y pensamos en una profesional de alto nivel, que no solo habla bonito, señores, sino que todo de ella es bonito. Así es, de segundo compartimos a seguida algunas informaciones sobre ella. Arquitecta y locutora con maestría en arte y mención periodismo, oficio en el que suma 40 años de ejercicio, esencialmente en la televisión, aunque también incursionó en la prensa escrita y en la radio, áreas en las que ha recibido numerosos galardones y reconocimientos. Con formación y ejercicio en la realización audiovisual, escritura creativa y la oratoria, ejerce también como consultora y facilitadora de este campo y la comunicación pública tanto en la República Dominicana como fuera de ella. Su trayectoria y exposición la han hecho merecedora de respeto y validación de sus opiniones usando sus plataformas y redes sociales para alzar su voz cuando es necesario, pero también para compartir reflexiones y consejos profesionales relacionados con su área de experiencia. Bueno, y para que el tiempo no se nos haga cortitito, vamos a invitarle a pasar inmediatamente a nuestra invitada de lujo en esta tarde en Haciendo Camino, el podcast. Con nosotros, Lisette Selman. Bien, y le damos las gracias a nuestra Lisette Selman por acompañarnos y aceptar la invitación de venir a nuestra universidad. No, el placer es todo mío, yo estoy encantada. Me recuerda mis años universitarios. Que no fue hace mucho. Hace poquito. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Un placer a ustedes. Para nosotros. Bienvenida, y es un honor para nosotros tenerlas aquí. Y hablando de inicios, escuchando de sus propias palabras, ¿cómo de arquitecta pasa al mundo de la comunicación? Obviamente estaba en el libro de mi vida, definitivamente. No lo busqué, sino que accedí a la sugerencia de personas allegadas a mí a que participara en las pruebas que estaba haciendo en aquel entonces, Colorvisión, porque buscaban una nueva figura femenina para las noticias. Y yo en principio dije, pero ¿para qué? Ya yo prácticamente, o sea, no hace mucho me gradué, estoy ejerciendo mi carrera de arquitecta. Sí, pero que tú tienes talento y puedes... Yo un poco por quitármelo de encima. Bien, voy. Y para mi sorpresa fui la elegida. Cosa que siempre voy a bendecir. Porque entonces se abrió para mí un camino maravilloso que me hizo descubrir que había una pasión en mí por la comunicación, en la que entonces decidí formarme. Porque si iba a ser de esto el oficio, necesitaba formarme, un proceso que nunca termina, por cierto. Y así ha sido por 40 años. Wow. De verdad que es una anécdota que nos permite ver que no siempre donde nos vamos a forjar es donde vamos a estar destinados. ¿Usted? Y lo importante de fluir con la vida, porque muchas veces nosotros tenemos planificada una cosa, pero en realidad lo que nos conviene es otra, y todas las piezas del universo, papá Dios desde ahí arriba, lo mueve todo para que sea por donde tiene que sé, ¿verdad? Sí, y sin duda que no se equivoca, porque entonces uno descubre pasión, talentos, habilidades, incluso que desconocía que tenía.
Y eso ha sido parte de mi vida. Bueno, después de haberlo escuchado con eso, me siento muy identificada. Y qué bueno tener una persona como usted que es como parte fundamental de nuestra, de una generación que crecimos viéndola a usted presentando en las noticias. Y bueno, ahí me refiero un poquito. ¿Qué hay de cierto en esa expresión que dicen que para ser un buen presentador, un buen periodista, se necesita ser primero buena persona? Se necesita ser primero buena persona para cualquier cosa. De hecho, en la comunicación, como comunicamos con todo, con nuestro cuerpo, con la mirada, con el, la expresión verbal, todo nace en el ser interno. Y lo que la gente percibe es la realidad. Yo puedo decir cosas agradables, no necesariamente sentirlas, y la gente lo que va a percibir es eso, es lo que me pasa en el interior. Entonces la respuesta es sí, pero no solo para eso, para ser un buen periodista. Para lo que sea, antes hay que ser buena persona, sí. Demostrar la empatía con las emociones que se transmiten a través de las informaciones. Pero es lo que nos hace humanos. Y voy a aprovechar para colar una de mis banderas. Por eso yo aprendo y amo tanto a los perros, que considero mis maestros. Porque enseñan la capacidad de adaptarse, la lealtad incondicional. No tienen resentimientos. Te aman, no importa cómo tú eres, alta, fea, linda, flaca, gorda, no importa. Entonces, a los humanos nos falta eso. Se muestran como son. ¡Claro! Realmente. Nos hemos vuelto fríos, muy fríos, y a veces hasta indolentes, y sí. Eso es preocupante. Y en el periodismo, la indolencia no puede existir. La objetividad sí, pero eso es diferente. No, no indolencia, porque al contrario, un buen periodista tiene que ser siempre el puente entre un hecho y la gente, entre un problema y la solución, entre la verdad y la opinión que debe forjarse el público y el usuario. Así es. Bien. Doña Lizette, y después de 40 años, en la, sobre todo en la televisión, más o menos, ¿cómo usted evalúa la televisión local, nacional, y qué destacaría realmente de, por ejemplo, la televisión hace 20 años y en la actualidad? Muchas cosas han cambiado. Lo que no ha cambiado es la capacidad que tenemos los dominicanos de, con poca cosa, hacer mucho. Hacer televisión es costoso, esa es la verdad. Y de hecho, sostener un medio de comunicación tradicional como la televisión, la radio incluso, es costoso. Y aquí es difícil tener, por ejemplo, equipos de producción y recursos de producción como tienen televisiones foráneas. A mí me encanta, por ejemplo, la televisión española. Y notas la pulcritud, el detalle y el trabajo que hay en la producción. Porque lo que la gente ve es una cosa, pero el gran trabajo se produce detrás, desde concebir el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, hasta el más mínimo detalle. Entonces, primero quiero reconocer que aquí se hacen maravillas con prácticamente nada, porque es muy difícil contar con todo. Lo segundo es que pienso que hemos ido caminando con el tiempo y ya aquella televisión de hace tantísimos años es distinta, es más ahora más cercana, es más jovial tal vez, pero versátil. Vienen ahí las pinceladas que no son tan agradables. Resulta que ahora ya no se exige tanto como se exigía antes en función de formación, de tener una trayectoria pulcra, de tener un carnet que acredite que usted se formó y que usted tiene calidad para estar ante un micrófono. Y eso se ha empeorado con el tema de las redes sociales, que para mí son maravillosas. Cuando digo se ha empeorado es porque, claro, como todo el mundo ahora puede tener su red social, que a mí me parece maravilloso, porque eso es abrir la posibilidad de que todo el mundo eleve su voz y muestre todo lo que tiene que hacer. Como no hay filtros, tiene su pro y su contra. Correcto, entonces ahí se cuela cualquier cosa. Y ahí entra la selectividad que los usuarios tenemos que tener a la hora de elegir qué escuchamos, qué vemos, de quién nos rodeamos y demás. Entonces, creo que la televisión tiene hoy día el gran desafío de lo que representan las plataformas digitales. Ya la gente no tiene ni el tiempo ni las ganas de estar ahí un largo rato ni leyendo, ni oyendo a alguien hablando mucho. Entonces, eso fuerza a quienes estamos en la televisión
a tratar de ser más dinámicos, más creativos, creativos, correcto, sí. Ir acorde con los tiempos, pero eso sí, siempre apegados a la esencia. O sea, eso quiere decir al respeto, a la dignidad propia y de los demás, no montarse en esa ola de la inmediatez, no importa si es verdad o mentira, para tener después que recoger una noticia, cosa que está pasando con mucha frecuencia. Sí, la televisión tiene una formalidad realmente que es muy diferente a lo que sucede en las redes sociales. Sí, obviamente. Sí, eso es verdad. Eso es. Pero aún así encontremos espacios no tan formales. Sí. Siguiendo en ese mismo contexto, las generaciones van cambiando, ciertamente, y siempre existe la comparación de la generación de comunicadoras de antes y las actuales. ¿Qué cosas se mantienen actualmente en esta generación de comunicadoras? Hay comunicadoras de la nueva generación que son pulcras, impecables, bien formadas, joviales, pero al mismo tiempo elegantes en su lenguaje corporal, verbal, y yo creo que eso es maravilloso. Lo que pasa es que las otras hacen más ruido. Totalmente. Como todo, ¿no? Totalmente. Como todo. Los escándalos hacen más ruido que las cosas buenas, que son muchas más. La gente buena es más, pero lo otro tiene más cabida. Yo creo que no hay que comparar, porque cada tiempo es bueno. Eso de mi tiempo fue mejor. No, todos los tiempos son buenos. Y uno tiene que aprender además a evolucionar y fluir con los tiempos. Porque el que se quede en yo, como yo lo hacía hace 20 años, es mejor. No, ahí se equivocó. Hay que seguir con el tiempo, ver qué consume el mercado y cómo yo puedo aportar para impulsar, para inspirar, para construir, pero acorde con lo que la gente gusta. Entonces yo creo que hay un segmento de esa nueva generación, y hablamos de las muchachas porque son más que los varones, que son muy buenos y que vale la pena destacar y respetar sus espacios, que se lo han ganado a pulso. Las demás, entonces yo pienso que hay que filtrar y orar para que algún día se den cuenta de cuál es el camino. Bien. Siguiendo esa misma línea de la que preguntaba Yamile, ¿qué tan importante es en la actualidad la buena oratoria? Vital. Y ya no solo para los que nos dedicamos a la comunicación a través de un medio o a través de las plataformas digitales, para todo el mundo. Y yo como facilitadora tengo la satisfacción de decir que, de hecho, la mayoría de las personas que acuden a mis entrenamientos no tienen nada que ver con un medio de comunicación. Y es porque ya la gente ha venido dándose cuenta de cuán importante es conocer todos esos recursos que nos da la oratoria, que no es más que el arte de hablar con elocuencia. Porque para vender un proyecto, tú necesitas una buena oratoria. Para enamorar a una muchacha, tú necesitas una buena oratoria. Definitivamente. ¿Verdad? O dirían por ahí, darle muela bien dada. Es mejor la oratoria. Entonces, es vital. Es conocerte. Fíjate que dije hace un ratito lo de buena persona. Es porque cuando yo cuido mi fuente interna, cuando yo cuido mi ser interior, lo quiera o no, todo lo que salga de mí será mucho mejor. Una mirada más dulce, una sonrisa al otro, el arte de escuchar, que no es muy común, porque casi siempre estamos prestos como para repostar, responder. Para descargar. Exacto. Responder. Entonces, es fundamental. Todo el que pueda adentrarse en ese mundo estará agregando valor a lo que hace y a quien es, sin duda alguna. ¿Y alguna recomendación que usted pueda poner en ese mismo contexto a los nuevos comunicadores de cómo tener una buena oratoria? Mira, lo primero es tomarse el oficio muy en serio. Muy en serio. Y lo digo porque mientras tuve mi programa Latitud Cero muchos años, yo recibía pasantes de las escuelas de comunicación de las universidades. Y muchas de ellas lo que querían era salir en cámara y demás, no así salir a la calle, hacer reportajes y eso, que es donde está la realidad de todos los días. Entonces, quiero decir que más que buscar popularidad o exhibición, es tomarse esto en serio, que es un oficio sagrado por demás hermoso. Lo segundo, saber que la formación nunca termina. Eso aplica para cualquier carrera, pero sobre todo para esta, porque un buen comunicador debe ser un ente referencial en materia de cultura, del bien hacer y del buen hablar. Y entonces eso no cae solo del cielo.
necesita que constantemente estemos leyendo, hurgando qué es lo que hay de nuevo en todo lo que tiene que ver con nosotros y más allá, en cultura general, es conocer también la historia. O sea, es un poco de todo eso. Y no quedarse en la superficialidad. Ese sería mi mejor consejo. El segundo mejor consejo sería que documenten todo lo que hacen. Yo lamento no haber archivado tantísimas cosas de todas las vivencias que yo he venido sumando. Y las tengo solo en el recuerdo. Algunas se me habrán escapado por ahí también. Y eso es importante porque cuando uno ve la evolución que ha tenido, puede lograr dos cosas. Uno, satisfacerse si ve que ha mejorado. Y dos, recordar que tiene un compromiso con una revisión constante. El hecho de que yo sume ahora 40 años no quiere decir que yo sea ni perfecta, ni la mejor, ni que no me equivoque. Todo lo contrario. Precisamente tengo mucho más riesgo de equivocarme, de cometer errores, tal vez pensando que como tengo experiencia, por eso yo soy siempre un aprendiz. Y agradezco muchísimo cuando alguien de buena fe me hace una observación. Porque lejos de yo decir, no, pero tú me vas a decir a mí cómo yo tengo que hacer las cosas. No, escucho y me observo. Porque no somos perfectos, pero soy perfectibles. Y siempre vamos a hacer un proyecto. Y en la seguridad está el peligro. Ah, por eso sí, definitivamente. Sí, es así. Eso es así. Y aprovechando esa oportunidad, ¿qué recomienda para una buena maestría de ceremonias? ¿Cuáles son esas habilidades y técnicas que podemos implementar para llevar a cabo una buena maestría de ceremonias? La primera es saber que no se es la estrella del evento. Ciertamente. Esa bastante. Es fundamental, porque es el primer error que yo veo que se comete. Ciertamente. Sí, muchas veces salimos o salen, se puede decir, como el protagonista del evento y no, no lo es. Somos parte del proceso que se está llevando a cabo, que es el evento donde se nos contrató. Es el enlace entre un punto y otro de ese programa que se va a desarrollar, pero es también la persona que tiene la gran responsabilidad de tener el control de lo que pasa ahí, de mantener el ánimo de la gente, de ponerlas en contexto en función del evento que se tiene. Eso es uno. Ser, primero, consciente de que no seas el protagonista. Segundo, de que la responsabilidad es enorme en función de tener el control del tiempo, de los detalles. Incluso si a los propios organizadores se les pasa algún aspecto, tener la cortesía y la prudencia de saber cuándo y cómo compartirlo en procura de que quede mejor la actividad. Tercero, estudiar mucho lo que tiene que ver no solo con el programa, sino con la actividad per se y con el ente en torno al cual gira esa actividad. De manera tal que domine tanto esa información que incluso a veces alguien diga, ah, yo no sabía que tú trabajabas en la Universidad Católica, por ejemplo. O que tú trabajabas en el banco tal. Bueno, es eso. Porque un maestro de ceremonia tampoco debe lucir ajeno a la entidad. Que se sienta parte. Correctamente. Y otro consejo importante, saber que el único momento que tiene el maestro de ceremonia para extenderse ligeramente es el principio, porque es cuando se dan las salutaciones, se presentan las personalidades que encabezan la actividad, si es que las hay, y se pone en contexto a los invitados. La otra oportunidad es, si ocurriera una eventualidad que hubiese que extenderse porque la persona que le tocaba hablar no ha llegado y usted tiene que, y para eso se investiga y uno estudia todo lo que tiene que ver con la actividad para usted tener ases bajo la manga que tengan sentido y evitar el clásico, wow, señores, qué bien, wow, qué bueno. Esto es en vivo. Esto es en vivo. Cada vez que veo esas cosas me da una cosa mala. No se documentó. Exacto. Entonces, cuando usted se queda ahí en la superficie, pasa ese tipo de cosas. Yo diría que esos detalles esenciales, ¿no? Y también, sí, obviamente, saber conocer el público al que se está dirigiendo en el momento, por si tiene que romper, sí, el hielo de alguna, obvio, forma. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que el evento tenga como invitados a los académicos de todas las universidades, a que uno tenga a los estudiantes de las universidades. Por ejemplo, el lenguaje distinto, el modo es diferente, no vas a estar ahí muy, muy sobrio, muy acartonado, sino que hay que saber desdoblarse, y eso es parte del arte de una maestría de ceremonia, sin perder la elegancia. Claro.
Excelente. Bueno, Lizette, ¿hay algún momento, evento o rol específico que usted pueda destacar como, como el más significativo en su carrera en la televisión? La verdad es que todos son ingredientes del gran pastel, porque cada uno es único. Las noticias, por ejemplo, que son ese rol tan particular, que hoy día el estilo ha ido también variando un poco, flexibilizándose, ¿verdad? Para mí fue una época estupenda. Y digo fue una época estupenda porque fueron muchos años en las noticias, hasta hace 7 años. Las entrevistas, que para mí es el rol más difícil dentro de la comunicación, es extraordinario porque de una conversación que probablemente tú has planificado con algunas preguntas, si sabes escuchar, si sabes dejar hablar a tu entrevistado, porque hay entrevistadores que tampoco dejan hablar, puedes sacar un partido enorme, sacarle mucha más sustancia a tu entrevistado, porque de una respuesta puede surgir una pregunta. De los reportajes en la calle, yo los amé, porque me encanta estar en el meollo de la situación, hablar con la gente, mostrar todo lo que haya que mostrar según lo que sea. Mira, en mis primeros años en la televisión, yo recuerdo que trabajaba en Raintel, hoy Antena Latina. Ustedes, y probablemente no, tú sí, tampoco. Claro que, no, ¿tú sí? Sí, claro. Bueno, recuerdo que salí en la tarde a hacer una entrevista que se había pautado. Cuando iba de camino con el camarógrafo, me avisan que la persona canceló. Y yo le dije al camarógrafo que, por cierto, una estrella, se llama Heriberto Rossi, se fue a Miami a trabajar en Univision y ha sido una estrella, como lo fue aquí, porque Rossi grababa ya pensando en la edición, que es muy importante. Bueno, yo le dije, Rossi, nosotros no nos vamos a devolver con las manos vacías, que hay que hacer algo. Yo recuerdo que era en Ciudad Nueva la entrevista. Digo, mira, vámonos para el Conde o para la zona colonial, vamos a ver qué hacemos. Al final terminamos en el Conde. Yo hice un reportaje sobre el Conde. En aquel entonces era vehicular. Y además, en las aceras había siempre muchos buhoneros. Entonces, desde recorrer la calle, traer a colación el honrando a quien el nombre de la calle, la situación de la acera con los buhoneros, entrevisté a algunos de los propietarios de tienda. Aquello fue tan, tan impactante por su buen contenido, que no solo se usó en el programa Buenos Días, que era donde yo trabajaba, que era una revista matinal, sino que se usó en el noticiario. Incluso generó algún comentario en las columnas de espectáculos y de arte. Entonces, como ves, cuando tú haces lo que te gusta, cuando tú vas abierto y dispuesto a irte con las manos llenas, tú puedes encontrar muchas cosas. Porque en cada persona hay una historia y en cada lugar también. Pero tienes que tener más allá de los ojos físicos para detectarlo, para ubicarlo y para atraparlo y hacer con eso maravillas. Entonces, siempre hay mucho que hacer. Pero depende de la actitud. Si tú sales, si yo hubiera salido, que cancelaron, bueno, pues nos devolvemos. Y nos hubiéramos perdido de esa experiencia y de aportar un contenido interesante al programa. Y no hubiese generado el impacto que genera. Correcto. Entonces, es que hay que tener la visión. Y amar lo que uno hace, comprometerse. Así es. Sí. Ahorita usted mencionaba la palabra arte. Y usted es una persona que viene del arte, sí, que no solamente está en el área de comunicación, sino que también es una persona estudiada en el área de la arquitectura, pasó al área de la comunicación, que la comunicación es bastante diversa, sí, sí, pero que también ahí está la actuación y que hace teatro. Cuéntanos. Pues sí, yo les cuento, sí, pero está el ballet. Yo vi hace poquito, la vi en una entrevista hablando de sí, eso. Sí. Cuéntanos un poquito. Aprendí a tocar guitarra. Ah. Wow. Una mujer completa. Música. Todo eso. Sí, el teatro me ha encantado. De hecho, me ayudó mucho la comunicación el haber estado en el ballet, con la oportunidad de estar en grandes escenarios, incluido el Teatro Nacional, o haber viajado con el ballet. Y cuando hablo con el ballet, hablo de ballet clásico, danzas modernas y ballet folclórico. Y viajamos a México, a Puerto Rico, a Venezuela. Entonces, el exponerme ante el público, indudablemente,
fue un, un valor agregado que me ayudó a darle frente a los medios. Sí, sí, ciertamente. Entonces, pues hace más de 20 años, un buen día me dice Roberto Salcedo, voy a estrenar esta comedia que era de su autoría y yo quiero que tú tengas un papel. Y yo le dije, pero tú estás loco porque yo no soy actriz. No, pero yo sé que tú tienes la capacidad para asumirlo y, bueno, pues si tú lo crees, bien. Y Roberto, dije, que es muy bueno. Sí, excelente. Y la verdad es que así fue, así fue. Y participé en esa primera comedia para mí que fue... ¿Por qué dudan del seminarista? Estaba María Cristina Camilo, que era la madre superiora. Yo era una monja, Zorrita me llamaba yo. Y estaba Coquín Victoria, obviamente el propio Roberto y demás. Y fue una experiencia bellísima. De ahí pasamos a otra obra, se llamó Como Dios mi Jefe. Luego hice otras más con Juan Carlos Pichardo, con Luis Dante Castillo. Y bueno, y ahora con José Roberto Díaz, que ha sido estupendo. Otra comedia, una comedia de enredo muy ligera. Y retomarlo y recordarlo ha sido terapéutico para mí, diría yo. Y la que tienes recientemente es de Weekend en Punta Cana. Sí, 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 sí. Es una comedia de enredo. Somos cinco actores en escena. Y la verdad es que la gente se encuentra con cosas que no se imaginaba. Nosotros tampoco. Y hablando de empujoncito, perdón. Hablando de empujoncito, ya que estamos escuchando esa descripción de su trayectoria y las oportunidades, ¿qué consejo le puede dar a esos jóvenes que desean incursionar en la carrera de comunicación? Que aprovechen la ventaja que mi generación no tuvo, que es lo que la tecnología nos ofrece. Porque cuando usted muestra a través de sus redes sociales, si las usa bien, su talento, sus propósitos, se pone en el medio de la mira de mucha gente. Que toquen puertas, que acepten lo que les ofrezcan en medio de comunicación, si es lo que están buscando. No importa cuál sea el rol, lo importante es entrar. Porque una vez usted está adentro, comience entonces a generar confianza en su capacidad, en su talento, si usted es disciplinado, si usted es dispuesto. O sea, lo digo porque es que a veces se ponen quisquillosos, quieren entrar por la cúspide de la pirámide, sí, cuando en realidad... Como está dice claro. La expresión popular, la yuca hay que guayarla. Y quieren correr antes de cantar. Correcto. Y además, todos los roles detrás de cámara son vitales para hacer un buen papel delante de cámara o delante del micrófono. Entonces, cuando tenemos esa visión, podemos indudablemente prepararnos mucho mejor y sacarle partido a las oportunidades. Así es, que si te tocó estar detrás de cámara, bueno, acepta tu rol, aprende. Lógico, correcto, y busca un chance y cuélate, pero ya estás. Yo recuerdo una amiga hace muchos años, quería entrar a la televisión, y me dijo, pero lo que me han ofrecido es como participar como en el equipo de producción, pero yo eso no es lo que a mí me gusta. Digo, bueno, pues entonces tú decides, si yo fuera tú, lo aceptaría, porque lo importante es que entres. Uh-huh. Y luego vas demostrando tus habilidades, tus capacidades, tus ganas de hacer más cosas, y ve ganándote esa confianza. Y así fue. Y terminó delante de la cámara, que era lo que ella quería. Uh-huh. Y de todo se aprende. Obviamente que de todo se aprende. Uh-huh. Es que no hay un oficio más o menos importante que el otro. Porque si vamos a la televisión, ¿qué haría yo con estar frente a una cámara si no hay un camarógrafo? Uh-huh. Si no hay un técnico del audio, uh-huh, si no está el director de cámara, uh-huh, ¿qué hago yo? Nada. Nada. Claro. Así es. Entonces, todos somos importantes. Somos una red hacia un mismo fin. Y yo he visto su perfil, que usted ha hecho prácticamente casi todos los roles en el sentido de productora, aparte de también presentadora. Como... Y si yo te digo que tuve que hacer las veces también de editora. Editora. Yo fui editora internacional de Raintel, okay, y en el inicio de año siempre hacíamos un resumen de las informaciones internacionales más importantes del año que recién concluía. Y hubo un año que el editor, en aquel momento se editaba en línea, eso era, o sea, cortar y pegar, se enfermó y no pudo ir. Y yo dije, no, pero esto tiene que salir. Y yo tuve que sentarme, es verdad que estuve ahí no sé cuántas horas, cortando y pegando, pero el resumen salió. El resumen salió. Entonces, cuando tú logras eso, tú dices, me superé a mí misma, lo logré. Y eso te da ánimo para seguir adelante. No ponernos límites. Claro.
Claro que sí. Ya viendo cada una de esas roles que mencionó mi compañero aquí, ¿qué le trae el futuro? Porque usted ha hecho la comunicación. Usted, podemos decir, ese es mi ejemplo a seguir. Esa señora ha hecho de todo. O sea, ¿qué más le falta? Todo, me falta todo por hacer. Todo, Génesis. Todo. Mientras yo respire, espero poder hacer muchas cosas. Siempre que sean dignas. De acuerdo a mis capacidades. De acuerdo a mi edad, porque no me voy a poner muy ganga, pero... Pero mientras yo pueda, claro, todo, me falta todo por hacer. Es que el día que yo diga, lo he hecho todo, ya me siento realizada. No, ¿cómo me voy a sentir realizada? ¿Pero por qué y cómo? No, claro, todo lo que yo he vivido me ayuda a tener más seguridad, pero también a valorar este instante. Ustedes me dieron las gracias por yo estar aquí. No, yo les doy las gracias por invitarme. Y me estoy gozando este momento, esta conversación con ustedes, como no se imaginan. Entonces, todo eso tiene un valor incalculable. Y mientras más vayas viviendo, te vas a dar cuenta que valorarás hasta respirar. Cuando tú te despiertas a un nuevo día y te despiertas viva, en salud, sobre una cama que muchos no tienen, bajo un techo que muchos no tienen, con tu voz que puedes expresar tantas cosas, con tus piernas que te mueven, sabes que todo es un milagro. Amén. Muy cierto, así es. Bueno, tenía una preguntita que, bueno, ahorita hablamos hace un momento acerca de las redes sociales. Sí. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en la comunicación y en la credibilidad frente a los medios de comunicación tradicionales? Buenísima pregunta. El impacto es poderoso, tanto que muchos medios tradicionales se han montado en la ola. Ya no tanto de tener sus propias redes, que es lo correcto, ¿verdad? Porque hay que ir con los tiempos y haciendo de uno las herramientas que nos da la tecnología. Cuando yo digo montarse en la ola es en la inmediatez, en el sensacionalismo, aunque tengan que recoger. Y me da mucha pena porque siempre digo que los medios tradicionales deben permanecer como los garantes de la verdad, de la pulcritud, del contrastar las informaciones antes de servirlas. Pero la exigencia de ir adelante con una primicia está provocando deformaciones. Del oficialismo, sí, oficial. De los medios tradicionales, claro. O sea, la prensa escrita, los canales de televisión, los noticiarios formales y demás. Entonces, es un riesgo que estamos corriendo y que ellos mismos corren, porque cuando se montan en esa ola, lastima su credibilidad. La credibilidad, igual que la inocencia, se nos presume creíbles, pero se construye cuando tú eres coherente. Porque, ¿qué hago yo con predicar que hay que ser noble cuando yo soy malvada? O que hay que ser honesto cuando yo soy delincuente. Me robo la energía de mi casa, no pago los servicios, qué sé yo. Entonces, hay que ser coherentes, y los medios sobre todo. Y las personas que estamos en las redes sociales y que somos figuras públicas, con mucha más razón. Por eso yo valoro mucho que cuando yo digo verde, prácticamente nadie se atreve a cuestionar si es amarillo. Y digo prácticamente nadie porque siempre habrá quien dude. Ya sabemos que las personas también reaccionamos en función de nuestra creencia, nuestro nivel de formación. Y hoy veía la publicación de los medios de España sobre un nadador que acaba de clasificar para ir a los Juegos de París, y él se manifestaba lamentándose de la cantidad de comentarios agrios en su contra, y él decía, a mí no me va a afectar porque no me importa, yo estoy seguro de mí y de lo que hago, pero no es posible que haya gente que quiera lastimar de esa manera porque otros tal vez no lo van a tomar como lo tomo yo. Y entonces yo pensé que cuando la gente es insegura, le molesta que el otro triunfe y que al otro le vaya bien. Y por eso es tan importante el amor propio. Por eso es tan importante saber quién eres y estar consciente de que todos tenemos fortalezas, habilidades, virtudes, dones distintos. Pero todo el mundo los tiene. Nadie es mejor que nadie, excepto... La diferencia está en quien se empeña en formarse, en ser disciplinado, en insistir, en levantarse tras una caída. Esa es la diferencia. Pero todos tenemos la capacidad, si queremos. Esforzándose. Y los ejemplos están ahí, aquí en el país y fuera del país. Muchísimos, si los queremos ver. Excelente reflexión.
Bien, esta conversación ha sido bastante interesante. Para mí, sobre todo, de que usted es una persona de que yo la veía hace unos cuantos añitos. Sí, claro. Mucho que usted, ¿qué lo puede decir? Usted es jovencita. Usted es jovencita. Y yo crecí viendo su noticiario, era el que se veía en mi casa. O sea que... Gente inteligente esa. Sí, pero... Ay, sí. Yo le comentaba a mi compañera que ver una transición de cuando usted tenía la oportunidad de verla a través del televisor y verlo en persona, ser una persona que se escucha hablar con esa paz, con esa tranquilidad, que transmite una buena información. Realmente uno se siente orgulloso de haber crecido viendo personas como usted en los medios de comunicación. Qué linda, muchísimas gracias. Tú ves, es uno de mis mayores regalos. Gracias, Génesis. Lo valoro siempre. Y lo tomo como un estímulo para seguir adelante. Gracias. Sobre todo ecuánime, porque todo lo que, el contexto que lleva de comunicacional nos permite a nosotros crecer, conocer y llevar nosotros también a las futuras generaciones ese ejemplo que usted ha dejado aquí palpable en esta entrevista. Amén. De eso se trata, como de dejar huellas que valga la pena seguir. No, esto es una clase. Yo me llevo un consejo buenísimo, de verdad. Bueno, que sí. Me alegro, gracias, Rey. De verdad me encanta cómo usted se expresa. Muchas gracias. Con la elocuencia que habla. Muchas gracias, muchas gracias. Admiración. Bueno, tengo que ser coherente, ¿verdad? Claro. Sí. Se gracias, muestra la belleza por dentro y por fuera. Amén. La primera es la más importante. Así es. Gracias, gracias. Me lo he pasado divino. Cuando quiera me pueden volver a invitar. Ah, qué bien. Apúntalo si ves. Así es. Bueno, con esta reflexión culminamos nuestro podcast del día de hoy. Y de verdad, agradecido nuevamente por tenerla aquí. Muchas gracias. Ahora nos llevamos muchas cosas buenas. Amén. Y vamos a ponerla en práctica. Amén, también. Que así sea. Gracias a ustedes. Bien, vamos a despedir con un fuertísimo aplauso a nuestra invitada en el día de hoy, nuestra Lisette Selman. Y con esta reflexión también invitamos a todos los que nos están viendo que nos sigan en nuestro canal de YouTube Haciendo Camino el Podcast. También pueden ver este episodio en el canal RNN2. También se va a transmitir por otras, emisiones, ¿verdad? Así que pueden estar pendientes para que lo vean. Y gracias por seguirnos. Síganos también en nuestras redes sociales. Gracias, mis compañeros. Y definitivamente ha sido un episodio sin desperdicio. Para mí como egresada ha sido un honor estar con todos ustedes, un privilegio, Lisette Selman. Gracias, y con igual. Mis compañeros, agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación por habernos acompañado y darnos la oportunidad. Un placer, un placer.